Hola, buenos días. Soy Diana Sesma del Consulado General de México en San José. En este momento estamos en Santa Cruz. Estamos a punto de empezar un evento, Latino Role Model, en los cuales tenemos a 4 invitados. Que nos explicarán sobre la educación. Ellos pasaron diferentes barreras, rompieron todos los esquemas hasta llegar a donde están ahora. Ellos te explicarán cómo lo hicieron. Todos ellos tienen algo parecido a ti. Todos son mexicanos, latinos y tienen o van buscando siempre estar dentro de la educación. ¿Cómo entrar a la universidad? Te preguntarás. Tú te sentirás muy identificado con sus historias. Acompáñanos. Vamos a hablar de pasión. ¿Cómo lo conoce este señor? Si no lo conocen, ahorita vamos a hablar de él. Bienvenidos a Latino Role Model. En este momento nos encontramos con Mario Valle. Mario, bienvenido a este evento. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar por acá. Gracias, Mario. Quisiera que nos compartieras en tu experiencia, ¿cuál fue lo que te motivó primero que nada a entrar a la universidad? Bueno, mira, primero que nada, cuando yo estaba muy niño todavía, mi papá específicamente llevó una computadora a la casa. Y si tengo mucho más éxito en la presentación, lo que va a suceder es que no solamente van a salir de aquí para querer jugar videojuegos, porque otra de las ideas extrañas es que voy a decirles que creo que jugar videojuegos puede ayudar a desarrollar tu carrera. Entonces, hoy, en retrospectiva, te puedo decir que la universidad me ha servido muchísimo. Definitivamente fue como un fundamento impresionante para que yo pudiera entender y darle cauce a esta otra pasión que tengo, que son los videojuegos y la universidad y las computadoras. Sin la universidad yo no hubiera podido como darle dirección a esta otra pasión que es la que me tiene trabajando. Son tus pasiones las que te definen. Esta fruta se llama la fruta de la pasión. Es lo que te define. Así que les voy a hablar muy rápido de mis pasiones. Y con este antecedente y en este punto de tu vida, ¿qué les recomiendas a los jóvenes? Que definitivamente no se dejen engañar por esta moda que existe en la que se hace menos la educación universitaria. Esta moda que existe de decir, si tú eres un dropout del colegio o si eres un dropout de la universidad, puede ser el siguiente Steve Jobs o puede ser el siguiente Mark Zuckerberg. No digo que no lo sea, que no sea posible, pero definitivamente el tener un título universitario no está peleado con poder realmente dedicarte a tu pasión, realmente dedicarte a lo que te gusta. ¿Cuál es la característica humana que más nos define? ¿Miedo o flojera? Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias de nuevo por la invitación y entonces ya me voy. ¿Qué te pareció la presentación de Mario Valle? ¿Te sentiste identificado? ¿A ti qué te detiene? ¿El miedo o la flojera? ¿Dónde está tu pasión? Tienes que seguirla. Una vez que encuentres lo que te gusta, una vez que encuentres esa pasión, ella es la que te va a guiar. Te va a guiar a lograr, a dedicarte a lo que tanto te gusta. Esa es la vocación. Ahí es donde se te van a abrir las puertas para la educación. Para mí, la clave para llegar a ser un científico que está dedicado al trabajo y a la investigación científica y a la educación ha sido esos elementos que ven aquí. En este momento nos acompaña Rodolfo Dirzo. Rodolfo, bienvenido a este evento. Muchísimas gracias, buen día, un placer estar con ustedes. Gracias, Rodolfo, el placer es nuestro. Quisiera que nos compartieras a lo largo de tu experiencia, ¿qué te sorprendió personalmente ese obstáculo que tú lograste superar, que jamás hubieras imaginado lograr? Bueno, lo que me ha sorprendido más que otra cosa es el papel que juega una comunidad cuando se toman de la mano. Sorpresa en el sentido positivo, es decir, que yo, no, viniendo de una familia económicamente desafiada, por así decirlo, el tener el apoyo familiar, el apoyo de los maestros y después ya como persona mayor, ya como profesor, la interacción y el apoyo de mis estudiantes ha sido la sorpresa más fabulosa de mi vida en cuanto a lo que he podido hacer como latino, tanto en México, mientras vivía allá, y ahora como persona que vivo en los Estados Unidos. Y desde luego mi familia, aquí bien tiene el resto de mi familia, incluyendo mi padre. Ese es un momento feliz en la historia de mi vida cuando tuve un reconocimiento por parte de la Universidad de México y ver la alegría de mi familia y de mi padre de ver que un chamaquillo que no entendía nada pero que tenía una pasión por la biología logró hacer un doctorado. Y de allí me dediqué entonces a tratar de hacer algo por el planeta. Pero debo decirte, para empezar, yo soy el primero de la familia Dirzo que tiene la oportunidad de
formarse académicamente hasta el nivel de doctorado, en un campo además que no es tan común. Nuestras familias, como te acordarás, típicamente piensan, ojalá que mi hijo sea doctor, ojalá que mi hijo sea abogado, ojalá que mi hijo sea contador. Yo me salí un poquito del huacal y me hice un científico. Todos tenemos una gran responsabilidad por cuidar nuestro planeta. Y nosotros los latinos tenemos una gran posibilidad de hacer mucho allí si nos enfocamos en la educación, si nos enfocamos a la pasión por entender cómo funciona el mundo natural y si nos enfocamos en hacer que nuestro mundo sea mejor viviendo todos en armonía con nuestro planeta. Muchísimas gracias por su atención. Qué importante lo que nos comenta el doctor Dirzo. Él nos comenta sobre su pasión. Su pasión, la naturaleza y los seres humanos. Tú como ser humano tienes la responsabilidad de cuidar nuestro planeta y los recursos naturales. Todo esto lo puedes lograr a través de la educación, aprendiendo cómo aprovechar al máximo los recursos que cuentas, la naturaleza. Yo fui a limpiar la playa. Atrás de la casa en México había una laguna y esa era todo, mi naturaleza. En Oxnard tenía una playa rodeada de campos de agricultura con una planta eléctrica que estaba contaminando cuando comencé a desarrollar asma y otros problemas. Decidí limpiar el ambiente porque nadie más les importaba. Pero eso, a los 12 años fue cuando comencé a encontrar esa voz que por muchos años me dijeron que no tenía y que no iba a tener. En este momento me acompaña Erika Fernández. Erika, bienvenida a este evento. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Erika. Yo quisiera saber qué fue el primer motivo que te dio a ti para entrar a la universidad. El primer motivo fue tener una vida diferente a la de mi familia. En mi casa la educación no fue algo que se valorara. No por, tanto porque no querían, sino porque no sabían. Entonces, soy la segunda de mi familia en ir a la universidad de 6 hijos. Entonces, para nosotros es abriendo puertas para las nuevas generaciones que son mis sobrinos y tal vez en un futuro mis hijos. Porque aunque decidí quedarme en Oxnard y estaba trabajando 2 trabajos y viviendo, compartiendo al principio, compartí un cuarto con una niña de 8 años, y luego no hubo espacio y tuve que vivir en una cochera sin chapa, en un colchón, con donde mi ropa estaba a un lado y yo iba a la escuela como si nada estuviera pasando. ¿Por qué? Porque no podía decir que estaba viviendo sola, porque era ilegal. Todavía no tenía 18 años. Así que como pude, con 2 trabajos, echándole ganas, estuve en deportes, hice todo. Porque tenía una meta en claro. No sabía cómo iba a llegar a la universidad, pero sabía que era la meta que yo quería llegar. Los obstáculos continúan. Creo que no podría nombrar y apuntar un obstáculo en específico, pero creo que ha sido una combinación de muchos, pero también de logros en el proceso. Muchas gracias, Erika. Los invitamos a que continúen con nosotros aquí en Harvard High School Santa Cruz, Latino Role Model. Un aplauso a estos muchachos, porque para ellos es esta plática. Se pueden sentar. Todo el mundo me habla y me dice, no, pues que tienes que trabajar y echarle ganas y estudiar. Pero ¿con quién habito? ¿Cómo es lo que habito? ¿Qué tengo aquí adentro? Eso es de lo que les voy a hablar, de su órgano más importante, de ustedes, de su cerebro. Es un órgano que se contradice, que se mete la pata, que se equivoca, que se ama, que a veces se compadece, que escucha las voces de la mamá, del papá, del hermano. 2, les voy a hablar del futuro, por eso rapidísimo les puse una tecnología. No los invito a que se queden callados, ni disciplinados, ni ordenados. Los invito a que sean preguntones. Que se cuestionen a ustedes mismos por qué algo les da miedo. Por qué a veces sienten envidia. La primera importante cosa es que se vuelvan preguntones. Quede un poquito claro de a dónde vamos y por qué los cerebros creativos, preguntones, imaginativos, son los que conquistan el mundo.
pero también entender su cerebro. Lo que les quiero compartir es esto, porque tengo 4 minutos. Suena medio trillado, pero conózcanse un poco más a ustedes mismos. Pregúntense y cuestiónense todo. El futuro es de los creativos, de los que se imaginen, de los que hagan muchas preguntas, de los que no se crean todo lo que piensan. Muchísimas gracias, tengan un buen día. Definitivamente, Latino Role Model. Un foro muy instructivo y la verdad nos dejó experiencias gratificantes. Comparte esto que acabas de vivir aquí. Compártelo con tus familiares, con amigos, con esa persona que no cree la posibilidad de entrar a la universidad. Toca puertas y recuerda, la universidad te espera.